Muy buenas tardes, licenciado José Luis. Ya se nos pudo conectar a la transmisión. ¿Ya? ¿Sí nos escucha, Lich? Creo que no tiene conectado el audio. Sí, parece que no tiene conectado el audio. Sí. Ok. Bueno, daremos inicio entonces, ya son 5:03. Vamos a dar inicio. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda edición del conversatorio virtual Crónicas de Chiapas. En esta ocasión estaremos hablando sobre los mayas, una civilización tan característica de Chiapas y de México en general, envuelta todavía en ciertos sucesos misteriosos, ¿no? Que la hacen bastante interesante. Chiapas tiene una historia bastante rica, la cual es importante conocer, muy importante conocer, y conocer también nuestras raíces para tener una mejor visión para el futuro. Chiapas es tierra de gente valiente, como lo fueron en su momento los mayas. Esta tarde nos acompañan dos personas del quehacer cultural chiapaneco. Nos honra con su presencia la maestra Julia Leticia Moscoso Rincón, una de las arqueólogas más distinguidas con las que puede contar el Centro INAH Chiapas, quien en su carrera ha llevado una vasta investigación sobre los mayas. De igual manera nos acompaña el maestro José Luis Evadúa Maza, promotor cultural, que cuenta con una amplia experiencia y conocimiento en la danza maya, quien nos estará hablando de hecho sobre el tema. Al público en general queremos agradecer el estar virtualmente con nosotros, así como las muestras de gran aceptación que tuvieron en el conversatorio anterior. Sin duda esto motiva a que Mente Cultural continúe realizando todo este tipo de eventos que buscan difundir la cultura de Chiapas y la educación en general. Sobre todo, pues en este caso, que estamos aprovechando las tecnologías de la información y la comunicación. Y pues en estos tiempos lo más prudente es quedarse en casa el mayor tiempo posible. Vamos a cederle uso de la palabra a la arqueóloga Julia, que nos estará hablando sobre el significado de los nombres de los gobernantes mayas del periodo clásico. Adelante. Hola, buenas tardes. Primeramente, muchas gracias por la invitación, Brian. Y Gracias a usted. bueno, pues entrando al tema, muchas ocasiones pensamos que los mayas ya no existen o los mayas se esfumaron. Y bueno, es una idea errónea porque los mayas continúan entre nosotros, todos los grupos étnicos que tenemos, o la mayor parte de las etnias que tenemos en Chiapas, pues son descendientes de esta gran civilización y que es una civilización viva. Durante el clásico tenemos la muestra de las diversas ciudades que fueron abandonadas a finales del periodo clásico, y en ellas nos indican a través de las estelas y en los glifos los nombres de las personas de quienes gobernaron esas ciudades. Al hablar del significado de los nombres, bueno, nos estamos refiriendo a no solo al nombre o al apelativo que llevaba el gobernante, y al hablar de apelativos, bueno, nos vamos al presente, ¿no? En estos momentos de que, ¿cómo nombramos a un niño cuando nace? Pues generalmente se le da el nombre de alguno de los padres, de alguno de los abuelos o de algún personaje importante dentro de la vida de los papás. En el caso de otro ejemplo que podemos citar sobre los nombres que toman ciertos personajes que no es su nombre de pila, pero que al momento de tener un poder, como en el caso de los papas o en el caso de los reyes, de los antiguos reyes, vaya, tomaban nombres en particular y que con esos nombres iban a representar el ejercicio del poder que ellos iban a representar, vaya. Bueno, entre los mayas sucede algo similar, ¿sí? Los gobernantes mayas durante el clásico van a tener dentro de sus nombres ciertos significados, como es utilizan el nombre de ciertos animales sagrados, de ciertas divinidades, en donde esto les va a dar poder, o se tiene la creencia que a partir de los nombres
van a tener cierto poder político y económico frente a sus adversarios. Bueno, durante el clásico, los mayas, al momento de tomar este nombre, cuando se elegían como gobernantes, incluían en el nombre el prestigio personal, las riquezas que pudieran obtener para su ciudad, la acumulación de poder y engrandecimiento de la élite y liderazgo, sus representaciones altamente individualistas y patrones lineales de herencia y descendencia en las redes personales, intercambio de bienes artesanales relacionados con el estatus. Es decir, había ciertos bienes que, como es la jadeíta, que no la utilizaba el común de la gente, sino que nada más era un bien que lo utilizaban principalmente las élites gobernantes y en particular los gobernantes. Bueno, ¿qué elementos se integran a los nombres de los gobernantes mayas? Tenemos que durante los clásicos se incorporaron elementos distintos a los referentes, refiriéndose a algunas divinidades. Entre estos elementos resalta el uso de animales sagrados, partes del cuerpo de los mismos, armas y o artefactos de guerra, así como partes del cuerpo humano, en particular el corazón y la cabeza. En cuanto a los animales sagrados utilizados con mayor frecuencia, el que predominó fue el jaguar, Alan en maya, encontrándose presente en la mayoría de las ciudades. En algunos casos, como animal sagrado único, el ejemplo es Itzamá, Balam en dos pilas, o bien como un animal fantástico, serpiente jaguar en palenque, que es Cambalán, o pájaro jaguar, Yaxum Balam en Yaxilán, o Quetzal Jaguar, Cuc Balam primero, en palenque, entre otros, por mencionar algunos de ellos. Otros nombres de animales sagrados incorporados a los nombres de los gobernantes destaca el Ciempiés en Toniná, Chapat, en donde la mayoría de los gobernantes de Toniná llevan este nombre, y en el caso de Piedras Negras, la Tortuga, Ak. Ahora, quedan excluidas de esta preferencia de este tipo de animales en Naranjo y Quiriguá, en donde no hubo mención alguna en los nombres de sus gobernantes de animales sagrados. En cuanto a fenómenos celestes y astros, destaca la preferencia por las advocaciones del rayo y del sol. En el caso del rayo es el Cahuil o Ichac, y en el caso del sol, Quimic. Elementos que estuvieron presentes en un gran número de nombres. Por último, la tradición de repetir los nombres entre los gobernantes mayas fue una costumbre frecuente en la mayoría de las ciudades que se toman para esta plática, a excepción de Dos Pilas, Naranjo, Toniná, Copán y Quiriguá. Bueno, en la siguiente tabla es un ejemplo de qué significan algunos de los nombres de los gobernantes. En el caso de Tikal tenemos que Siyaj Chang Kawil primero, el significado es una parte de un animal que es garra grande, ¿sí? Incluye dentro de su nombre, ¿no se escucha? ¿Perdón? ¿Sí? Oh, sí, se escucha. A ver, ahorita vamos okay. En el caso de la deidad es el Cahuil, y en el caso de los astros o los fenómenos naturales significa nacido en el cielo. Entonces, el nombre completo sería Garra Grande, nacido en el cielo, o Garra Grande Cahuil, nacido en el cielo. Otro ejemplo, tenemos Wak Chan Kawil, que significa el que se levanta hacia el cielo, y volvemos a tener la deidad de Kawil. Otro ejemplo, en el caso de Dos Pilas,
Itzamah Balan, que se refiere al jaguar, al dios Ka y el pedernal en el cielo. Entonces, estamos hablando que en los nombres se van a incluir cierto tipo de elementos que el gobernante siente que van a influir en su poder político frente a sus gobernados y a otras ciudades. Ahora bien, la siguiente tabla, bueno, mencionamos algunos casos en donde se repite algunos nombres. En el caso de Tikal tenemos Jacques F. Hook, que es tiburón de primer paso y el tipo de nombre es de un animal marino. Chaktok Itch-Ak primero, que significa garra encendida, se repite en Tikal. Otro ejemplo es en el caso de Yakshun Balam, Yaxilan, que es pájaro jaguar. Y en este caso tenemos que existieron cuatro gobernantes en Yaxilan que usaron este nombre. Y el último ejemplo que marcamos es el de Kuk Balam en Palenque, que también se refiere a un ave y un felino o animales fantásticos. Y Cambalán primero, que es el gran sol serpiente jaguar. Y está el tipo de nombre, incluye un aso, un reptil y un felino. Y estos dos nombres de gobernantes se van a repetir en otras ocasiones. Bueno, ¿qué significa o qué significados tienen cada uno de estos elementos que integran a los nombres? Al hablar de la cabeza o de las partes del cuerpo, las que se refieren dentro de los nombres o se retoman en los nombres, es la cabeza y el corazón. En el caso de la cabeza, en las civilizaciones prehispánicas y en Mesoamérica en general se tenía la idea de que refiere a las funciones de raciocinio y el estatus social del gobernante frente a sus gobernados, asociándose al poder que ostentaba él mismo en la toma de decisiones, implicando el éxito o el fracaso en la función político, administrativa y religiosa. En el caso del corazón, indicaba el temperamento del gobernante, su estado de ánimo, el poder que reflejaba frente a sus gobernados. En cuanto a las divinidades, tenemos que la que se ha utilizado con mayor frecuencia es la de la lluvia y la del sol. La de la lluvia en la representación de Chak y en el caso del sol de Kinich, lo que obedeció a la cosmovisión que tuvieron respecto a la obtención de poderes divinos del dios incluido en su apelativo. Es decir, se tenía la idea de que el gobernante, al incluir dentro de su nombre el nombre de alguna deidad, iba a obtener los poderes de esta deidad o divinidad y que le iban a servir para su periodo de gobierno. En cuanto a los animales sagrados, tenemos que pudo tener en los nombres de los gobernantes, se le atribuyó, al igual que el caso de los dioses, los gobernantes al incluirlos en sus nombres adquirirían el poder y la fuerza del animal evocado. En ese caso, los que más se repiten es el jaguar, y bueno, cabe destacar los distintos significados que se le atribuyen, que es su vinculación con el inframundo y la muerte. El jaguar se conoce también como el sol nocturno, que cuando empieza a oscurecer, se va ocultando el sol y el jaguar se oculta. ¿Sí? Las manchas del jaguar, bueno, pues nos indican este sol nocturno, vaya. ¿Sí? Y es una de las divinidades que refieren o que se encuentran en el inframundo. Así también la asociación con los hombres poderosos, tanto a nivel político como en el nivel espiritual. En cuanto a los lugares sagrados, realmente el uso de estos es con poca frecuencia,
y obedeció a que en la construcción de las grandes estructuras de forma piramidal, lo que conlleva traer a su ciudad el lugar sagrado, la montaña, el Witz. Es decir, la base piramidal que sostiene los templos en las ciudades prehispánicas, nos está refiriendo a que la montaña es un lugar sagrado y la cueva va a ser el templo que corona esa pirámide. Entonces, si ellos están trayendo el lugar sagrado al construir la base piramidal y ponerle el templo que lo corona, entonces ya no incluían dentro de su nombre ciertos lugares. En cuanto a fenómenos naturales y astros, destacan, como ya habíamos dicho, el rayo, referido como advocación de alguna divinidad de la lluvia, como Chac o el Cahuil. En el caso del sol, principalmente bajo la advocación de la divinidad solar, que es Quinich. Este último elemento fue muy significativo en el caso de la cosmovisión maya, dato reflejado en la elaboración de un calendario solar que indica la importancia del ciclo solar en la vida no solo del gobernante, sino para el pueblo. En el caso de los artefactos de guerra, el uso de elementos que refieren a esta actividad o a un hombre, a un gobernante guerrero, incluido en su nombre, es reducido encontrándolo en 4 apelativos. En el caso de Pedernal, tenemos a Ahtok en Calakmul, Kinix Yanap Pakal primero y segundo en Palenque, y Yanap Pakal tercero en Palenque. ¿Cuáles son los artefactos? En este caso, Tok es Pedernal, y Pakal es escudo. Según el significado que las armas tuvieron en la sociedad maya, consideradas como emblemas de vigor y poder, en opinión personal, estas no representaron mayor importancia en los nombres de los gobernantes, puesto que este poder y vigor fue representado directamente en la imagen retratada del gobernante en los diversos monumentos construidos en su honor. Si observamos las distintas estelas, los paneles e incluso las pinturas en Bonaparte, podemos observar que los gobernantes llevan consigo cierto tipo de atuendos que los van a distinguir de unos con otros. Y por último, la repetición de nombres. En la mayoría de las ciudades mayas, los gobernantes optaron por repetir el nombre de alguno de sus predecesores, lo que significó que en su momento prestigio, poder y legitimación. Según el sistema de parentesco y la conmoción maya, en las comunidades modernas, repetir un nombre representa la reencarnación del abuelo, es decir, los hijos son vistos como abuelos renacidos. Por lo tanto, la palabra mam tiene un doble significado, de abuelo y de nieto al mismo tiempo. Ahora, en algunos casos, se repetía un nombre de algún gobernante anterior sin que hubiera una relación filial entre los dos gobernantes, pero la intención era retomar este nombre para que el nuevo gobernante de esta manera se pudiera legitimar frente a otras personas que tuvieran mayor derecho en la línea de descendencia, o bien para evitar conflictos con otros otros familiares que tuvieran este derecho. Ahora bien, entrando ya a las consideraciones finales, los gobernantes mayas durante el clásico, al terminar el nombre que utilizarían a partir de su ascenso al cargo político, no únicamente utilizaron nombres de divinidades protectoras, sino también diversos elementos que aludían a episodios de guerra, fenómenos naturales, así como animales y lugares sagrados. En cuanto al uso de ciertos materiales líticos como el llamado jade o piedra verde,
color que representa, entre otros simbolismos, el sacrificio y la sangre realizado por el gobernante, mediante el cual perdón, reconoce el ancestro y el derecho del gobernante a la sucesión y su legitimación al poder. Y también se pudo llegar a la conclusión que en los casos en donde el nombre de los gobernantes anteriores se repite de nueva cuenta en años posteriores a su muerte, no necesariamente tiene como significado este hecho una relación de parentesco filial, sino que en ocasiones se trata de una forma de legitimación del linaje gobernante. Por lo tanto, el significado de los nombres, bueno, no es nada más el hecho de qué tipo de elementos se incluyen dentro del nombre del gobernante, sino que va más bien dirigido a qué se va a representar o cómo se van a representar ellos frente a sus adversarios y frente a su ciudad. No es lo mismo que, no sé, que se llamara el pajarito que canta a pájaro jaguar, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, con esto doy por concluido y agradezco la invitación. Muchas gracias, maestra Julia. Y bueno, estoy teniendo un pequeño problema aquí con el internet. Ajá. Sí, pero creo que sí me logro escuchar bien. Hay algunas preguntas que el público está realizando en en Facebook. Como por ejemplo, aquí Nelson Vago nos pregunta si, bueno, comentario, si podría decir los nombres de algunos personajes o gobernantes de Palenque, porque solo conoce a Pakal y así también, así como de Toniná y Axilán. Ok, bueno, mencionamos aquí algunos que fueron Cuc-Balam primero y Can-Balam primero, ¿sí? Son algunos de los gobernantes. De Yaxchilán está Yaxchun-Balam, está Itzamac-Balam, ¿sí? Y aquí son donde tenemos que se repiten más estos nombres, sobre todo pájaro jaguar. Ok. ¿Sí? Otro de los comentarios nos pone aquí Tales Gutiérrez. ¿La cultura maya entonces se transformó con el paso del tiempo? Pues sí, como cualquier civilización, el hecho de que durante el clásico, que sobre todo a finales del clásico, hubieron enfrentamientos entre las mismas ciudades y probablemente revueltas sociales por la falta de lluvia, principalmente, las ciudades se fueron abandonando y se fueron creando ciudades más pequeñas con otro tipo de gobierno y de poder político. Ya no eran las grandes ciudades donde gobernaba un personaje principal que venía de un linaje en particular, sino ya son grupos más pequeños o ciudades más pequeñas y que en ocasiones se va a gobernar por medio de un consejo, vaya. No podemos decir que los mayas desaparecieron porque, o sea, siguen con nosotros, tenemos todos los grupos mayenses, repito, o sea, los tzales, tzotziles, tzocolabales, choles, son descendientes de todos estos grupos que en algún momento habitaron esa ciudad. Un ejemplo, en el caso de las ciudades mayas del Usumacinta, Palenque, Yaxchilán, Toniná, Bonampak, bueno, a excepción de Toniná, Bonampak, todas ellas eran ciudades en donde se hablaba lengua cholana y se escribía en chol. El chol era una como la lengua más importante o la lengua en la que los escribas
transmitían la información, ¿sí? Y en el caso de Tonina, es la única ciudad de esta región en donde la escritura o los jeroglíficos están en Tzeltal. Entonces, estamos hablando, no es que hayan desaparecido, ¿sí? Sino que, pues, su forma de vivir, algo así como nos está pasando hoy en día con nuestra nueva realidad o la nueva normalidad, ¿sí? Algo así, ellos se tuvieron que adaptar a una nueva realidad. ¿Sí? Otra pregunta de Luis RG es si el nombre de los gobernantes era elegido por ellos mismos y hasta qué momento gobernaban. Bueno, los gobernantes tenían un nombre infantil, o sea, cuando nacían se les otorgaba un nombre y cuando se entronizaban, ellos retomaban un nombre, en ocasiones repetían el nombre del gobernante anterior, o bien escogían un nuevo nombre según la forma de legitimizarse frente a su pueblo y la forma de cómo ellos iban a impactar no solo a su pueblo, sino a sus adversarios. Ok, creo que ya no hay ninguna otra pregunta más. De ser así, vamos a cederle el uso de la palabra al licenciado José Luis Cebadúa Maza. Muchas gracias por su gran aportación, maestra Julia. Vamos a hacer el uso de la palabra del licenciado José Luis, que nos va a estar hablando un poco sobre las danzas mayas. Adelante, licenciado. Adelante, licenciado José Luis, ¿puede hacer uso de la palabra? Creo que no tiene el micrófono. No se escucha. No se escucha. No tiene sonido, licenciado José Luis. De mientras en lo que checamos el audio del licenciado José Luis, respondamos algunas otras preguntas. ¿Qué le parece, maestra? Sí, claro, claro. Sí, que siguen haciendo ahí en Facebook, como en árboles frutales de los mayas. ¿Sabe si se tenía idea de la reencarnación? Nos pregunta Mario Niño. Si los mayas tenían idea de la reencarnación. Pues no tanto la reencarnación, o sea, sí se tenía la idea, pongamos lo que dijimos, de un gobernante que utilizara el nombre del abuelo. Se creía que al utilizar el nombre del abuelo, el abuelo reencarnaba, ¿sí? Y que es lo mismo que se cree hoy en día, de que el nieto que lleva el nombre del abuelo va a ser la reencarnación del abuelo. Pero no tanto, yo creo que la idea que se tiene hindú o de otro lado de la reencarnación, sino por medio del nombre asimilas las actitudes o la forma de ser del personaje anterior al que tú estás retomando su nombre. No sé si me di a entender. Okay. Vamos checando el audio del licenciado José Luis. Sí. Y acá hay otra pregunta que nos hacen sobre si las fechas de nacimiento podían ser igual alteradas según el augurio de ese día o fecha. Bueno, lo que se hacía era así es cierto saber si realmente en la fecha que está señalada en las inscripciones realmente nació el gobernante. Pues no lo podemos definir, pero sí en los jeroglíficos se señala
no solo el nombre del gobernante, sino la fecha en que nació, la fecha en que falleció, la fecha en que fue entronizado, quiénes fueron sus padres, incluso a veces se señala hasta sus abuelos y sus descendientes. Entonces, es toda, las inscripciones mayas te indican toda una genealogía, ¿sí?, con fechas que ellos mismos están señalando para cada uno de los eventos, que va desde el nacimiento, la entronización y la muerte. ¿Sí? Ok. Vamos a ver si hay algún... El audio del... ¿No le puedes mandar un mensaje? Que no tiene audio en el celular. Que debe tener apagado su audio él. No se oye. ¿Le mandas un mensaje? No sé si ya se escucha ahí el licenciado José Luis. No. ¿No? Sí, ya le mandamos mensaje, pero creo que no le llega. No, tiene apagado su micrófono. Sí, tiene, de hecho sí, aquí parece que le tiene desconectado el micrófono. A ver. ¿Sabes qué? Está con el teléfono. Parece que está con su teléfono y no sí, está con su teléfono. De mientras vamos a seguirle dando lectura a los comentarios, los invitamos claro. A que sigan comentando de mientras para que pues podamos indagar un poco más, ¿no?, sobre esta bella cultura que eran los mayas. Desde Palenque, Che Manolo Hernández nos pone: en la entronización de Kinich-Balam II se nota otro nombre, Sakuk, que significa guacamaya blanca, el nombre de su mamá. ¿Qué nos podría decir respecto a eso? Bueno, es lo que les decía, que
Bueno. Adelante. Adelante, Lick, ahorita lo dejamos al último, la pregunta arqueóloga, ¿qué le parece? Sí, claro. Ya se reactivó el sonido. Leemos José Luis. Sí, bueno. Adelante, Lick, puede usar la palabra. Sí, bueno, yo, disculpen ustedes estas cosas técnicas de hombre blanco. Mire, mi intención era, gracias a la invitación y gracias por estar en este hermosísimo foro. La idea es que yo les hable específicamente de un espectáculo de origen chiapaneco en los años 50, después del descubrimiento de la zona arqueológica de Bonampak en 1949 por Carlos Frey. El Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas, de Tuxtla Gutiérrez, le piden a la maestra coreógrafa Silvia Beatriz Maza Solís, el que se monte un espectáculo con el origen de la cultura maya. Para ello se invita a la maestra Ana Mérida, bailarina coreógrafa de Bellas Artes en la Ciudad de México, y en 1951 se presenta por primera vez con el argumento del ingeniero Pedro Alvarado Lang y de un grupo de personas estudiosas de la cultura maya, por primera vez el ballet Bonampak. Y se hace acompañar por la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de México, dirigida por el maestro Luis Sandy, que gracias a Dios, la hija del maestro Luis Sandy, hace algunos años, nos obsequió la partitura. Ese ballet se presentó durante los años 60, 70, 80, 90, 2000, hasta el 2008 que nos dimos cuenta, mi madre y yo, ya como productor del espectáculo, de que por ahí unas gentecitas en Oaxaca nos plagiaron la música y parte del argumento. Yo lo digo con todo respeto porque las personas de Oaxaca lo presentan como Don Ají la leyenda y lo van a presentar pasado mañana, como un asunto de ellos. Entonces, a mí me preocupa mucho porque tanto las danzas regionales de Chiapas, porque mi madre montó la fiesta chiapaneca, y en su momento este ballet se refiere, tenemos el argumento, tenemos la partitura, aquí la tengo a la mano, la partitura, y aquí tengo, si podemos ver, voy a mostrárselas tantita. Aquí tenemos un fragmento del mural de Bonampak que fue descubierto en la zona arqueológica de Bonampak. Esto dio motivo a que bailarines de primera talla a nivel internacional nos apoyaran en la presentación del ballet. Este ballet es representativo del estado y de la cultura maya. Yo celebro de que Quintana Roo, Yucatán y otros estados han montado bellísimos espectáculos mayas, también de primera categoría, ¿sí? Pero lo que yo quiero decirles es que la calidad y la presentación del argumento y de la música es algo muy, muy importante. Aquí, por ejemplo, les voy a presentar, este es un CD cuando se presenta Ballet Bonampak en Bellas Artes hace algunos años, ¿sí?, con la Orquesta Sinfónica de Chiapas. Tanto la Orquesta Sinfónica Nacional como la Orquesta Sinfónica de Chiapas, como la Orquesta Esperanza Azteca han acompañado a este espectáculo. ¿Por qué? Porque la hija del maestro Luis Sandy, a través de la directora de Bellas Artes a nivel México, nos entregó la partitura original de la música del ballet. Es algo que nosotros hemos querido destacar mucho en esta presentación, que es una música hecha por mexicanos, por la Orquesta Sinfónica, y que en cierto momento algunas personitas se quieren adjudicar esa música, y lo vuelvo a repetir con todo respeto. No estamos en contra que no presenten la música, simplemente que digan que es una música del ballet Bonampak,
no es una música para ese espectáculo oaxaqueño. Yo quiero ser muy, muy, muy puntual, muy respetuoso. Ya se lo hemos dicho a las personas desde el 2008 para acá y no nos han hecho caso. Esto es realmente muy mortificante. ¿Por qué? Porque ellos cobran el espectáculo y no es por el dinero que lo estamos haciendo nosotros, sino porque simplemente por los créditos. Así nos ha pasado con el folclore chapaneco. El folclore chapaneco que viene de orígenes mayas, por ejemplo, el bolonchón, una danza regional chapaneca, el toctic y varias otras danzas, como hace rato decía nuestra amiga que me antecedió, que hay información sobre los orígenes de los nombres de las personas y sobre todo de las danzas. Recuerden ustedes que Chiapas es un mosaico de costumbres, de dialectos, tanto el chol, el chontal, que es cercano a Tabasco, el tzotzil, el tzetal, que son de origen mayense, ¿sí? Y muchos nombres de muchos bailes que tenemos en Chiapas vienen precisamente de origen maya. Yo quiero destacar y quiero agradecer a ustedes de que hacer referencia a este espectáculo, a lo mejor alguno de ustedes ya lo apreció, ya lo vio, es un espectáculo que tiene, el Ballet Bonampak, tiene argumento, y ese argumento nos lo copiaron en los amigos de Oaxaca, lo del niño, lo del príncipe, lo de la batalla, o sea, muchas cosas que forman parte del espectáculo de Bonampak. Nuestra inquietud como productor de este espectáculo, quiero decirles que ese espectáculo nunca se ha cobrado del Ballet Bonampak. Esto es importante porque se ha presentado con patrocinios de algunas personas, pero es importante decir que la cultura vale mucho. Y quiero ser muy puntual, porque precisamente ahorita pues ya no hay manera de... Mire, por ejemplo, yo aquí tengo otro documento periodístico donde dice el Ballet Bonampak regresa renovado. ¿Por qué regresó renovado? Porque precisamente se le agregaron algunas cosas del argumento original, se le agregaron algunos efectos especiales para darle mayor presencia al espectáculo. Pues hasta esos efectos especiales nos los copiaron estos agentes de Oaxaca. Lo digo porque realmente no se vale. Yo quiero decirles a ustedes que en el momento que ustedes indiquen, alguno de ustedes, mi teléfono se lo puedo dar, me lo pueden solicitar y yo les envío regalado el espectáculo en video. Este es de Bellas Artes, es la filmación que se hizo en Bellas Artes con la Orquesta Sinfónica. Y este es algo inédito en Chiapas y en México. Miren, esta es la portada de la música original de Bonampak, ¿sí? De Ballet Bonampak, la que hizo el maestro Luis Sandy con la Orquesta Sinfónica Nacional. Y esto es material que yo tengo listo para la presentación. Ahora nos lo están pidiendo para Cancún. Aquí tenemos la manera en que se promueve el espectáculo. Aquí tenemos varios carteles importantes del ballet. Este espectáculo, vuelvo a repetir, es de los chiapanecos, es de México. Y aprovecho para comentarles a ustedes de que en alguno de los homenajes que le hicieron a mi señora madre, la maestra Silvia Beatriz Maza Solís, aquí se los pongo a ustedes, hablamos de la fiesta chiapaneca, otro espectáculo folclórico que se presenta en Chiapas desde los años 60, 70, 80, 90. Fue integrado por varias de las danzas regionales de Chiapas y sobre todo algunas de las danzas mayas. Yo no quiero extenderme mucho en el tema. Yo preferiría alguna pregunta, algún interés. Aquí, mire, estos son los programas de mano donde damos a conocer el argumento del ballet.
¿sí? Y es parte del fragmento de un mural de Bonampak. Si en algo yo puedo serle útil a alguno de los que me están escuchando, viendo, con muchísimo gusto. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, licenciado José Luis. En los comentarios nos preguntan que dónde pueden conseguir ese CD. Miren, yo como este CD tampoco lo vendo. Perdón. Pueden hablarme, si me lo autoriza, puedo darle mi número telefónico para que yo se los pase. Adelante, sí. Es 961-11-995-95. José Luis Cebadúa Maza. Soy el productor del espectáculo Ballet Bonampak. Que este espectáculo ahora se presenta con la Escuela de Danza de la UNICACH. Hay que destacar que el grupo se integra por alumnos de la UNICACH a través del maestro José Luis Velasco Chandomí, que fue alumno de mi madre durante toda la vida. Y quiero destacar... Adelante, pues, adelante. Parece que tu abuelo también tuvo que ver aquí en Ballet Bonampak, Adán Palacios, ¿sí? Tengo entendido. Así es, sí, sí. Que era uno de los mejores bailarines. Imagínense, chapanecos duros, chapanecos muy especiales, que no eran bailarines, pero doña Beatriz Maza los hacía bailar hasta el cachito y las capetates. ¿Ok? Un saludo, joven. Muchas gracias, Dil. No sé si tiene algo más que agregar. Hay algunos otros comentarios dirigidos ahí para la maestra Julia. A ver. Yo sí tengo una pregunta para el licenciado Cebadúa. Cuando su mami hizo el ballet, ¿retomó las imágenes de algunos de los murales de Bonampak? Sí, señora. Aquí tengo el original del fragmento que nos dio el Instituto Nacional de Antropología e Historia a través del maestro Carlos Frey, ¿sí? Pues ve, aquí estoy yo en la oficina de que era de Beatriz Maza, y aquí tengo los fragmentos, y el vestuario del ballet se sacó exactamente de los murales, ¿sí? Todo el vestuario, tanto de las damas como de los jóvenes, y la historia, porque parte de la historia viene en esos murales, el por qué se agarraron con Ampac, con algunos otras huestes, por qué fue la batalla, por qué fue el niño príncipe, ¿sí me explico? Porque ese niño se decía que venía a cumplir una profecía de los mayas para liberar a los mayas. Recordémonos que la zona de Bonampak está muy cercana a Toniná y a Yaxchilán, ¿sí? Y Bonampak, yo estuve muy pendiente en su intervención, significa muros pintados, Bonampak, porque precisamente cuando descubren los murales fue la gran sorpresa y fue la joya de la corona cuando se hace el descubrimiento de Bonampak, el haber descubierto los murales que estaban casi intactos, definitivamente. Sí. Y de ahí viene precisamente el argumento del espectáculo, y viene precisamente, es lo que nosotros peleamos, que hay muchos otros espectáculos de carácter maya, pero no tienen argumento, no hay algo de fondo, sino que simplemente esa presentación de batalla o alguna cosa así. Pero el Ballet Bonampak tiene todo, o sea, si usted me permite, así como tengo el disco original, tengo la música original en la primera grabación en cinta magnética que hicieron en RCA Víctor, ¿me explico?, para los ensayos del ballet, allá en 1900, o sea, y toda la trayectoria de la música de ballet, más las adecuaciones que se fueron haciendo, agregándole algunos efectos de caracoles y de tambores para hacer algunas ceremonias de vestimenta del gran sacerdote, para alargar un poquito el espectáculo, porque el espectáculo duraba 46 minutos, pero el espectáculo original, las seis danzas, ¿sí? Entonces la gente nos decía, bueno, que querían un poquito, entonces lo que hicimos fue agregar al espectáculo algunas escenas y algunas voces
Yo agradezco aquí al señor, al maestro Carlos Trejo Zambrano, poeta, compositor, que nos apoyó con su voz para que fuera grabada la voz de, donde se narra precisamente toda la parte de la el por qué la batalla, el por qué el niño príncipe. O sea, esto en ningún otro espectáculo maya usted lo ve, se lo dicen, se lo explican. ¿Sí me explico? Entonces, esto quiero decirles a ustedes que le da un sabor, le da un sabor histórico importantísimo, porque tiene usted una explicación de lo que está usted presentando. Sí. Sí, no, muchas gracias, licenciado. Sí, ahí está mi número. Es algo muy interesante. Yo he trabajado en Bonampak y sí, llevo 10 años trabajando ahí. Y en relación al significado de cada una de los cuartos, de los murales, pues sí es muy interesante todo lo que nos narra y cómo a partir del descubrimiento precisamente de estas pinturas y en particular del cuarto 2 de la batalla, precisamente esa, pues la idea que se tenía de los mayas pacíficos, los mayas observadores del cielo, pues en ese momento termina. Y platicando con otros colegas como el director del proyecto Bonampak, el arqueólogo Alejandro Tobalín, decíamos en alguna ocasión de cómo era posible que los investigadores antes del descubrimiento de Bonampak no se hubieran percatado de que los mayas eran igual, una civilización igual de guerrera que las demás civilizaciones mesoamericanas, si están las representaciones en las estelas precisamente de el gobernante con su lanza, con su escudo, o en situación de batalla. Entonces, ¿cómo es posible que se pensara que fueran pacíficos? No habían de dónde pensar. Además, todas las civilizaciones, tanto las mesoamericanas como las, bueno, en general todas las civilizaciones que poblaron América antes de la llegada de los europeos, pues eran civilizaciones guerreras. Así es. O sea, no había de dónde que los mayas rompieran este molde o esta forma de ser, porque era, a final de cuentas, ciudades que estaban en conflicto constante. Además, si usted debe estar mejor enterada que yo, veía hace unos días en un reportaje muy interesante de la parte norte de Quintana Roo, por ahí encontraron como 20 o 30 kilómetros de muralla. Sí, una muralla que estaba rumbo al mar o muy cercana a la costa. O sea, el motivo por qué estaban amurallados. Sí. Hay evidencia de muchas ciudades en distintos lugares de la región maya, precisamente de ciudades amuralladas, precisamente por estos conflictos que habían entre ellos. Así es. Y todo eso está narrado precisamente en los jeroglíficos, en las estelas, en los paneles, en diversas estructuras en donde hay escritura. Eso es lo que nos cuenta, ¿sí? Hay, pongamos, si volvemos al significado de los nombres de los gobernantes, hay un gobernante que lo que significa es de que es el gobernante de los 6 cautivos, que te está indicando que es un personaje que en su momento de poder o en su momento de su gobierno capturó a 6 personajes importantes de otro lugar. O hay referencias también en el caso de los conflictos que hubieron, los conflictos constantes entre Toniná y Palenque. Ajá. En ambas ciudades hay referencias a estos conflictos.
Y aquí tenemos muchos ejemplos. O sea, sí fueron una civilización guerrera, al igual que el resto de Mesoamérica. Pues mire, si me dan la oportunidad de poderles mandar el video, usted va a ver los murales en vivo. Va a ver los murales en movimiento. Porque se cuidó, yo recuerdo, yo estaba muy chavo en los años 40 y 50, 51, pero a partir de los 55, 60, yo me metí al 100 y precisamente era de admirarse cuando se presentaba el espectáculo fuera del país, la gente nos decía que lo que les llamaba mucho la atención era el vestuario. ¿Sí me explico? No era un vestuario de lentejuelas y eso, no, era un vestuario hecho precisamente a la usanza como estaban en los murales. Sí, sí. O sea, son las túnicas, los de los guerreros, todos los atados, los de los alados, las alas de los alados, precisamente eran material hecho aquí en Chiapas, hecho por gente bonita y gente que sabía, porque tenía, en ese entonces en Chiapas existía la Escuela de Bellas Artes, y ahí estaba la Escuela de Danza, Pintura, todo este equipo y esta playa de gente bonita, en ese entonces participaron para hacer el vestuario. Cuando lo presentamos ya en Palacio de... dirigiéndolo la maestra Ana Mérida, ¿sí? Una de las bailarinas, pero ya mi madre toda la originalidad del espectáculo, desde el vestuario, la música, las voces, la historia, ¿sí? Es una historia que realmente mucha gente se queda sorprendida al ver, precisamente cuando se habla del Ajao Monarca de Bonampak, ¿sí? Y como usted lo hablaba hace un momento. Pues estoy a sus órdenes, ahí les dejé mi número telefónico, quienes lo deseen, con mucho gusto. Y si, gracias, lo podemos presentar ahora en Cancún, por ahí me están invitando, esta cosa que armemos las cosas bien y la hagamos para creo que hay un homenaje o un evento. Sus comentarios. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes. Sí. Muchas gracias, joven. Muchas gracias, joven. A ustedes, muchas gracias a los dos por su presencia en este conversatorio, ¿no? Que lo que buscamos pues es divulgar esta bella cultura, esta pluriculturalidad que tiene nuestro estado, ¿no? Claro, claro. Y sobre todo que siguen habiendo nuevas novedades. Hay muchas, sí, por supuesto. Hay muchos datos que no se conocen y mucha gente no las conoce. Y precisamente cuando yo me muevo mucho en el sector turístico, y precisamente la gente nos dice que pues ellos tenían otra concepción de lo que iba a ser un toniná o un palenque o un fin. Pues muchas gracias a todos y muchas gracias a usted, joven, por haberme dado la oportunidad de poder explayarme en esta situación. Eric, muchas gracias. En los comentarios nos preguntan si sabe de algún registro musical maya o dancístico o alguna fecha en la que posiblemente danzaba el pueblo maya. ¿Alguna fecha en especial? Ay, Dios mío. Yo sé que era lo más fuerte que hacían era cuando había la entronización de alguien. Por decir algo, cuando llegó Pacal II, me explico, o Pájaro Jaguar, ¿sí? La entronización de uno, eran eventos muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque se dejaban venir de todos los rumbos de donde estaba la cultura maya, donde estaban asentados los mayas, ¿sí? O sea, era una festividad, no quiero atreverme a, posiblemente los arqueólogos nos pueden dar mejor información. Bueno, o sea, sí, efectivamente habían, o sea, sí una fecha específica que digamos que se realizara un tipo de danza o algún tipo de música, un registro musical no se tiene, pero sí se sabe que se realizaban ese tipo de actividades
volvemos precisamente con los murales de Bonaparte. Tenemos en el cuarto 3 y en el cuarto 1, en donde se ven precisamente a los danzantes, que puede ser desde una entronización, desde el cambio de temporada, de acuerdo al calendario solar o al calendario lunar, pues sí, van a haber cierto tipo de ritos que van a incluir entre ellos precisamente danza y música. Pero así que se tenga un registro musical, no, prehispánico. Se sabe que sí se utiliza porque se han encontrado instrumentos musicales como ocarinas de barro, flautas de barro, hay representados tambores, ¿sí? Entonces sí hay una serie de instrumentos, tanto de viento como de percusión, que se utilizaron en época prehispánica y que hoy en día en algunas etnias todavía se retoman. Vamos a estar las flautas de carrizo que se utilizan hoy en día, están los tambores que antes eran de madera y de cuero y ahora son de PVC. Y se han agregado también pues instrumentos europeos de cuerda. O sea, tenemos distintas en las etnias, sobre todo en las mayenses, que es donde se integró los instrumentos de cuerda para las ceremonias rituales. Y supongo que pues sí, que definitivamente sí habían este tipo de eventos en la época prehispánica. Sí, mire, aquí tengo precisamente frente de mí, tengo la partitura original del maestro Luis Sandy, que nos hiciera tiene, favor. Perdón que lo interrumpa, tiene apagada su cámara. Ah, perdón. Oh, otra vez. Es que me está dando guerra la batería. Ahí está, ahora sí. Ya tiene... sí. Mire, tengo la partitura original del ballet, que es lo que yo les peleo a los de Oaxaca. Aquí está precisamente, aquí está la música del maestro Luis Sandy. Esta nos las dejó a mi madre, Beatriz Mara Solís, y a un servidor, la señora hija del maestro Luis Sandy, a través de la directora de Bellas Artes a nivel mundial. Aquí está toda la partitura, los 49 minutos del espectáculo Ballet Bonaparte. Entonces, yo estoy a sus órdenes. El día que me hable alguno de ustedes, o la arqueóloga, o tú, joven, para dar una plática con algunas otras personas ya en presencia, y les presento el video del ballet, si quieren. Sí, sería muy claro, interesante poderlo ver. Yo estoy a sus órdenes. El nombre de usted es... Julia Leticia Moscoso Rincón. Perfecto, Moscoso Rincón, no, muy bien. A sus órdenes. Muchas gracias, licenciado. Aquí estamos, aquí tengo la música, tengo todo, ahí están los muchachos, están puestísimos, ya están ahorita tratando de empezar a ensayar para que se presenta ahora en noviembre o diciembre en Cancún. Teníamos pendiente una presentación en el auditorio de la Ciudad Universitaria de la UNICACH, pero por la pandemia no la pudimos presentar, porque ahora sí requiere de muchos efectos especiales la presentación del espectáculo. Pues mucho éxito, licenciado. Muy bien, bueno, pues, muchas gracias a sus órdenes. A sus órdenes. Bueno, pues ya para ir cerrando, había quedado pendiente una pregunta, arqueóloga Julia. Sí. Sobre la introducción de Quinich Pakal. Se nota otro nombre, Sakuk Guacamaya Blanca, en el nombre de su mamá. Sí, o sea, volvemos, en las inscripciones te señala como la genealogía de los personajes que a los que se refiere. Entonces van a haber algunos casos en donde se está indicando el nombre del personaje, en qué fecha nació, en qué fecha fue entronizado y en qué fecha falleció. Y en algunos casos se van a mencionar el nombre de sus padres, incluso hasta de sus hermanos, y con quiénes contrae matrimonio y cuáles son o quiénes son sus hijos. Sí, qué chulo. O sea,
Ese es lo que en las inscripciones se van a leer. Sí. Ok, ya para finalizar, queremos agradecerles la participación a usted, maestra Julia, al maestro José Luis, por compartirnos su experiencia y vasto conocimiento sobre esta cultura que tanto identifica a Chiapas y a México. Les vamos a hacer llegar un reconocimiento por parte de la Fundación Mente Cultural por esa participación en este conversatorio, en el que pues tuvimos como objetivo, ¿no?, divulgar el conocimiento sobre esta parte de la historia de Chiapas, que sin duda es muy vasta. Al público en general, queremos agradecerle su asistencia virtual. Creo que hay algo por ahí que nos está mostrando el maestro José Luis, creo que no. Queremos agradecer su participación virtual y los invitamos a darle like a la página de la Fundación Mente Cultural para que se enteren de las próximas actividades que vamos a estar llevando a cabo, porque vamos a estar llevando a cabo más actividades de este tipo, porque pues, nosotros lo que queremos es divulgar, llegar a la mayor cantidad posible sobre la cultura de Chiapas. Muchas gracias por su participación y sería todo. Muchas gracias por la invitación y éxito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y estamos puestísimos.